buenas para todos aquellos amigos y amigas de YouTube. Hemos empezado ya la partida, esta gente no me ha esperado a que yo inicie el vídeo. Pero bueno, aquí tenemos a Estela VS Tarik. Es el quinto o sexto combate que hacemos hoy. A ver quién es el ganador. Bueno, Tarik empieza fulete, como siempre. La madre que lo parió. Primer turno le ha reventado el orto. Dios, Dios. Estela lo tiene complicado. A ver qué hace. Wow. Vale, no quiero comunicar antes de... Tarik, ¿tú estás escuchando? Vale, no está escuchando. Me muteo de aquí, ¿no? Sí, muteate porque como estoy viendo su pantalla, voy a comentar lo que es de... Le mete un bocadito, le tira un puente y se queda con cero energía. Creo que tiene cero, sí, tiene cero. A ver qué hace Estela. Ok, mete Nimo. Mete placajito. Y le hace un María que voy para adentro. A ver, ¿qué hago? Ok. Y va a pasar turno, pasa turno. Te ha faltado una carta, quizás. Yo hubiera metido Nimo para pa generar energía. Ah, está bien. Está bien hecho, sí. Ok. Perfecto. Genera energía. Y ese bicho está tiesísimo. Vale, descarte. Le descartará la de adelante. Con la que quiere, sí. Le descarta la que le estaba señalando. Qué bueno. Ha tenido suerte. Venga, pelotitas. Y uno. Y dos. Y tres. Ok, coletazo. Coletazo. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y a mamarla. Ok, uff. Cuidado, le ha bajado la velocidad. Tarik ha sido muy inteligente en este caso. Lo ha puesto por debajo suya para que las cartas que tenga o que le haya tocado las pierda. ¿Qué hará aquí ahora el amigo? Está pensando un check-in. ¡Pasa turno! ¡Hace manitas libres! Ok, Tarik seguramente decida ya eliminar al bicho ese o tirarle otro slow. Yo en este caso lo que hubiera hecho es tirarle otro slow. Así lo obligo a que el turno siguiente siga perdiendo cartas. Entonces ya estaría casi que la partida ganada. Ok, pues nada. Ahora tiene 8 energías. Va a hacer un te reviento el orto. No, dice que no. Doble cornadita. Se está pensando si tiras la cola. Le pone la cola. Y se cubre. Ok, le ha salido bien. Cabezazo. Cabezazo. Coletazo. Bien, mamarla. Muy buena. Se queda uno contra uno. La plantita de Dios contra el pollo abrasador. José es un reptil. Cómeme los huevos. Tiene ahí la colita. ¿Qué más hará? Bocao, bocao. Oh, se nota aquí que el amigo nos ve en los vídeos. Claro que sí. Eso es lo que tenías que hacer. Bien hecho. Se defiende como la perra que es. Pum, pum. Slow, slow. Para la próxima, si el enemigo no tiene esto, bueno, si lo tiene, ponte siempre la que te quita el debuffo delante. Para que lo tengas en cuenta. Razón, para que no me pegue tanto el veneno. Claro. En este caso no importa mucho porque está dominado, pero... O sea, el bicho suyo no tiene nada que hacer. Vale, pasa uno. Si le llega a pegar bocado, lo hubiera matado. Ya, del tiro. Lo vas a matar igualmente. Ya que tienes carta en suficiente, ya no te la juegues. A fulete y punto. Bueno, a mamarla. Nada, el equipo de Tarik no tiene mucho que hacer contra este. Más que nada porque el equipo de Tarik se basa cierto modo en venenito también. ¿Qué pasa? Entonces el suyo le hace counter completo. Ha sido folladita inminente. ¡Ganador, ganador! Tenemos a... el Pela. Venga, Sar, una segunda partida. Vamos a hacer mejor de dos. Perdón. ¡No! GG. No tiene nada que hacer contra ese equipo, Tarik, tío. Te hace counter. Ya, bueno, pero tú sabes. Venga, una segunda partida, a ver quién es mejor y listo. Para que veáis que no es un equipo mejor que otro, sino que uno hace counter a otro y te... Por mucho que juegues bien, lo tienes chungo. Para que Tarik gane... Pela. Para que Tarik gane en esta partida, tiene que hacer magia. Ok, aquí tenemos la segunda partida. Pa, 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 pa. Ahora sí. Ok, chequea. Hola. Mutea a la gente que habla ahora mismo. Estamos en directo. Después hablamos, chicos. Ok, él ataca primero. Va a hacer un María que vi para adentro. Y dice que...
le quiere meter hasta los huevos. Ok. Buena decisión, mala decisión. Lo veremos ahora. Tira la espada terminadora. La culita. Bocadito a la oreja. Se queda con 196. Ahora le toca al otro. Pum, placajito y a mamar. Genial. Descarte. Eso no le va a gustar mucho. Descarte. Se queda con una cartita. Wow, venenito para el orto. Venenito para el orto. Y venga, que empiece el festival de las pelotitas. Toma pelotita. Y uno, y dos, y tres. Se queda con 84 de vida. Pum, placajito. No, solo dos o tres de vida. Y de momento va dominando, pero por follada, el pa. Tari se ha deprimido después de la primera partida. Se ha ido con el orto bien dilatado. Y ahora está sufriendo. Está sufriendo psicológicamente. Quizá está jugando un poco diferente. Ok, ¡pam! Mete el picotazo en el ojo y acaba terminando con su bicho delantero. Ok, hace un manos libres. ¡Wow! ¡Wow! Ha hecho un manos libres, supongo, porque no quiere comerse la regadera. Tari está diciendo, hostia, pues si puedo tirar regadera, como él pega primero, probablemente tire cartas con el puto pescadito. ¿Acertará? ¿No acertará? Descarta, no tire más, no tiene que tener. Exacto, y también te puede descartar, claro. Ok. Yo sé que en este caso tú lo que quieres ganar ya con la plantita como has hecho antes. Es inteligente esa decisión. No me queda esta. Exacto. Pues nada, plantito otra vez, dos contra uno, pim pa pum, pum 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 pum. Y no la mato. Ok. Tira cuatro cartas. Si no, va a pasar turno. ¿Qué hará aquí el amigo? Sí, pues si no me va a descartar. Y pasa, así... exactamente, te puede descartar. Así que igualmente no lo tocabas. Acostúmbrate siempre a tirar la cura primero, ¿okay? A no ser que el enemigo tengas tú. Básicamente la utilidad siempre adelante. Ok, a ver qué pasa. No se ha gastado. Bueno, no voy a decir nada hasta que tire el carta, que si me está escuchando. No, él va a pasar ahora. Decide tirar coronadita de Dios. Y la carta de cero. ¡Wow! Tari pasa turno. ¡Dios! Eso sí que me ha sorprendido. A lo mejor no tenía el descarte, quién sabe. O quiere jugar con su reptil uno contra uno con energía. A ver qué pasa. Vale, tira cola. Cero. Muy bien, te lo iba a decir. Digo, la has cagado dos veces haciendo lo del debuffo detrás. Ten en cuenta que este va a quitar un 40% de daño. Si te lo quitas, pues mejor. Pelotitas, toma, 80 de crítico. Pum. Las pelotitas no es lo que quita, las cabronas, ¿eh? Pum. 50. Pum. Bueno, no pasa nada porque bueno, ha echado un doble fotosíntesis, así que se va a curar su cara. Ah. Y le cancela el pico. El problema es que ya no va a poder usar piquito de oro. Está un poco jodido. Ok, coletazo, cabezazo, cabezazo, cura. Ahí viene, de nuevo. Venenito, venenito. Tari se ha quedado sin cartas. Le ha tocado todas las cartas de cero. Y ahí la partida acaba de terminar. Le damos con la colita. Cabezazo. Que esto deshabilita. Y cabezazo. Nah, tu equipo le hace mucho counter. O sea, él no podría sí, ganar. Sí, lo que tiene de malo es que el daño lo tiene o en el fútbol y en el pico. Si yo le deshabilito el pico y le entran los picos, claro, ya no tiene daño y le queda el fútbol. Y los dos fútbol lo gastó antes, ya está. Tiene que tener mucha suerte que en esas tres cartas le entre de vuelta al fútbol. Totalmente. Estaba ya súper jodido. Pues nada, doble bien partida. Jugado, chico. El ganador es el Pela. Papam, pam, papam. Cerramos el vídeo aquí. Muchísimas gracias por visualizarme un día más. Si te gusta este tipo de contenido nuevo, pues déjamelo saber a través de los comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao.